12:30 minutos de la mañana. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con todos vosotros. ¿Estás constipadete? Un poquito. Ya te veo. ¿Qué tal, Dani? Ahí vamos. Aquí estamos. Bueno, hemos dicho que hoy es viernes de cuaresma, como ustedes bien saben, y la mejor forma de rendir homenaje a este primer viernes de cuaresma es hacer recetas con el rey de la cuaresma, que yo creo que es sin duda el bacalao. El bacalao, yo creo que es uno de los ingredientes que actualmente más tenemos en casa. Hay que recordar que tenemos diferentes tipos de bacalao. Podemos tener el de punto de sal, que viene fresco, podemos tener el que compramos congelado, que siempre vendrá con una especie de hielo cubierto por el exterior, pero que nos tenemos que fijar muy bien, sobre todo, en que tenga una capita muy fina. Eso no lo viene puesto en el envase. Pone glaseo 10%, glaseo 20%. Cuanto menos glaseado tenga, mucho mejor, y de este modo tendremos más bacalao y no tendremos tanto agua, porque luego la descongelación es muy importante. Decirlo, Juli, también, que la descongelación siempre tiene que ser en el frigorífico. La noche antes lo sacamos en nuestro frigorífico y se va descongelando. En la bandeja de abajo. Descongelando poco a poco. Eso es, con una bandejita para que el agua lo suelte la bandeja. Y aunque seguramente que muchos de ustedes tendrán ya preparado el pucherete de garbanzos con bacalao, o ustedes están haciendo, a lo mejor, se me ocurre por allí, por Cuenca, un potajillo de monja o unas atascaburras que tanto nos gustan en esta tierra... Queremos proponerles recetas diferentes, pero también, si quieren, pues nos mandan ustedes una foto de lo que estén preparando en casa y así vemos cuál es su plato de cuaresma de hoy, viernes. ¿Nosotros por qué vamos a empezar, Javi? Vamos a empezar con una muy sencilla, que es una representación del bacalao que nosotros hacemos en el restaurante, que es el bacalao encebollado, pero le ponemos también un poquito de pimiento del piquillo para que tenga un toque algo diferente. ¿Qué es lo que hago? Pues directamente, vamos a coger aquí, que ya lo traigo elaborado, que es el bacalao con la cebolla, y se rehoga todo con un poquito de perejil, que es algo súper sencillo, y lo vamos guisando. Le echamos un poquito de vino a la cebolla y tal cual, guisadito. Puede ser, si le metiéramos pues, un poquito de patata, pues oye, podría quedar genial. Yo lo meto en un vasito, y esto para tenerlo de aperitivo preparado, nos viene genial. Está muy bien, ¿eh? Y sobre todo está muy rico. Y que lo podemos dejar hecho, como digo yo, que a lo mejor serían esta mañana con la cocina, con nosotros, y así nos hacen compañía mientras que están preparando pues, lo que vayan a comer este fin de semana. Y oye, que viene alguien y quedas muy bien con tu paleta de bacalao. Bueno, y unos picatostes. Unos picatostes de pan, frititos, que directamente ponemos sobre nuestro bacalao. A mí me recuerda mucho este plato, pues cuando realmente se cogía antiguamente, ibas por el bacalao desalado, que directamente le tenían, que le cortaban con el salazón, le cortaban pues con la mandolina. Sí, hombre, en mi pueblo todavía se sigue cortando así. Bueno, ya cerraba la tienda que lo cortaba, la de Agustín Ángel. Es algo que realmente... Que era la que utilizaba todavía. Además, es que los que éramos más pequeñicos te apartabas un poco porque te daba la sensación de que te podía, ¿verdad? Saltar. ¿A que sí? ¡Qué costumbre más bonitas! Pimiento de piquillo triturado, que es lo que tenemos aquí, pimiento de piquillo, que lo he triturado directamente con un poquito de... Vamos a quitar la tetera esta, que no nos está dejando ver lo que estás elaborando, me la voy a llevar. Venga. Me la voy a llevar aquí. Lo vamos a poner ahora en alto para que lo vean. Bueno, directamente hemos puesto el bacalao, después los picatostes y después una emulsión que hemos hecho con el pimiento, que vemos de ahí, que se pone en la parte de arriba. Si lo queremos caliente, pues lo metemos en el horno. Como esto es de barro, pues se gratina y queda súper rico. Que lo queremos frío, pues nos dejamos una chis de patata que yo tengo aquí. Lo quieren probar, nos dicen desde el control, es que tiene muy buena pinta. ¡Ay, unas patatesas! Una chis de patata que le ponemos encima, crujientes. Oye, delicioso. Y oye, pues, oye, a mí el revuelto de patatas con bacalao me encanta, ¿eh? De hecho, fue lo que a mí me hizo comer bacalao la primera vez, que yo bacalao ni lo probaba, y cuando probé esa mezcla me gustó tanto que ahora se ha convertido en uno de mis pescados favoritos, fíjate. La verdad que está muy rico, hay que decir... Y es muy sano, además. Que es muy sano, es un pescado que se adapta a cualquier elaboración. Vamos a dejar aquí. Lo dejamos ya a elaboración, esa es nuestra primera propuesta. Nuestra primera propuesta. De esta mañana. Aquí tenemos a Dani, que está desmigando el bacalao. Cuéntanos, ¿va a hacer un bocadillo de bacalao? Efectivamente, vamos a hacer una tosta que tenemos el pan tostado, ¿vale? Sí, es que hoy tenemos tantos coras en la mesa que nos va a costar ver también el pan tostado. Vamos a ver si lo vemos. Tenemos el pan tostado que lo vamos a poner. ¿Sí? Ponlo aquí si quieres, Dani. Aquí vamos a ponerlo aquí encima. Aquí encima. Siempre Javi Chozas tiene soluciones para todo, para que ustedes lo puedan seguir. Ponemos un pan. Ponemos una base de queso tostadito. Crema. De queso crema con cebolla y un poquito de ajo previamente pochado. Muy bien. Y extendemos un poquito. Luego encima lo que vamos a hacer es ponerle el bacalao, que lo tenemos confitado. O sea, hemos puesto nuestro pan tostado y luego hemos mezclado queso crema con... Con cebolla y con ajo. Cebolla y ajo, todo mezcladito. Y eso lo untamos bien en el pan. Lo untamos bien, ¿vale? Oye, muy rico. No te creas que así ahora a estas horas te entra mal eso, ¿eh? Eso es. Así a media mañana. A media mañana. ¿Te gusta el bacalao a ti, Dani? Sí, claro.
a cualquier, bueno, no voy a decir a cualquier hora, pero para comer, para cenar es un... Y es muy digestivo, además, es un pescado muy saludable, que además se digiere muy bien. Javi Chozas, además, esta semana estoy muy contenta con él, porque me mandó las recetas el miércoles, de ceniza. Digo, muy bien. Bueno. Voy a colar de ceniza preparando la receta de Cuaresma. Bueno, ¿verdad, yo Javi? Mientras sí, esta vez he cumplido, ¿eh? Que, bueno. ¿Pero que está el chardoño destapado, que está constipado? No, llevo ya con el constipado, es que hace mucho frío. Por si acaso. Tápate, que viene de Cuaresma. Bueno, pues entonces decimos, hemos untado nuestro pan y ahora... Ahora lo que vamos a poner va a ser un poquito de gamba que hemos cocido, ¿vale? Muy bien, unas gambicas cocidas. Un poquito por encima. Y las ponemos por encima. Mientras tanto, Javi Chozas, en la sartén, ¿qué has puesto? ¿Un poquito de agua? Voy a hacer unos buñuelos. Yo creo que... Unos buñuelos de bacalao no pueden pasar. Sin haber buñuelos no pueden pasar. Esos días que vas a casa de tu abuela y los tienes así apartados encima de la mesa de la cocina, ¿verdad? Y dices, abuela, ¿has hecho croqueta? Y dices, no, hija mía, buñuelos de bacalao. ¿A que sí? Oye, que al final también hay trozos del bacalao que en muchas ocasiones nos sobran y que los podemos aprovechar. He puesto unos 150 mililitros de agua a hervir. Esto se considera una masa, vamos a hacer como una especie de pasta chuf, que es una masa escaldada. Vemos que está hirviendo y una vez que tengamos nuestra agua y mantequilla hirviendo, lo que hago es echarle la harina de golpe, ¿vale? Muy bien. Y remuevo. Y removemos bien para que no se hagan grumos. Efectivamente. Haya puesto Dani las gambitas encima de esta base de pan tostado con su queso, crema, cebollita y ajo, gambas, y ahora ponemos ese bacalao que hemos marcado y que hemos rebozado un poquito también. No. Solamente está marcado. En este caso está confitado. Confitado. Sumergido en aceite, ¿vale? A poca temperatura, unos 80 grados. Oh, muy rico. ¿Vale? Y lo dejamos hasta que esté tierno, que esté en su punto, ¿vale? Eso es. Esto lo que nos va a permitir es que el bacalao no se nos quede seco, ¿vale? Eso es, y que no se nos quede así como acuoso. Sí, efectivamente, que es lo que solemos hacer muchas veces, pasar el bacalao, ¿no? En el horno. Entonces, ¿nos aconsejas hacerlo así? No, yo lo que aconsejo es hacerlo en el horno a vapor, pero el tiempo justo, 15 minutos la ración, ¿no? Ese es el tiempo oportuno y adecuado. Más o menos. Si luego lo es verdad, porque un buen bacalao lo podemos destrozar por pasarnos de tiempo. Eso es. Está la masa de nuestros buñuelos ya casi. Eso es. Bueno, aquí realmente lo que hemos hecho ha sido escaldar la harina, sí. Y una vez que la tuviéramos escaldada, podríamos utilizar lo que es el aceite que ha utilizado Daniel para confitar nuestro bacalao, y yo directamente lo que voy a hacer es meterlo en la pecera, lo meto en la pecera para que no se nos salga. Muy bien. Y directamente metemos nuestros ingredientes, vamos a poner aquí enfrente. Recuerden, hemos puesto agua, mantequilla y harina. Y la harina. Escaldamos un poquito nuestra mezcla, la vamos a dejar por aquí abajo. Muy bien. Eso es. Y por otro lado incorporamos los ingredientes. ¿Que queremos utilizar el bacalao crudo? Pues directamente, cortadito finito, se lo echamos. ¿Que lo queremos sofreír? Pues lo sofreímos un poquito. ¿Tú te gusta más con crudo o sofrito? A ver, depende un poco de la técnica que vamos a utilizar. Si lo dejamos más líquido o lo dejamos más denso. ¿Por qué? Porque a mí me gusta echarle, además de estos ingredientes, me gusta echarle un poquito de huevo picado. Ah, muy rico, con su yema y con su clara. Ahí, entero. Muy bien. Después le incorporo patata, poquito de patata también. Cocida, efectivamente. Picadita. Le pasamos por la araña. Qué y rico. Luego después me gusta echarle, que yo creo que esto es un clásico, pues ajito, que no puede faltar. Y perejil. Eso es. Todo eso bien movidito. Todo eso bien mezcladito. Junto con un huevo. Un huevo para más esta que cantidad, añadimos. ¿Eh? El para cocido. Para esta cantidad, eso es, el cocido. Y luego incorporamos este otro. Qué bien, ¿vale? Chef, ha dicho que lo haces. Hago yo eso y echo toda la cáscara dentro. Bueno. Y ahora removemos. ¿Remueves tú, Juli? Bueno, sí, eso sí, remover no es difícil. Y yo mientras que Juli va removiendo, lo que voy a echar es un poquito de impulsor. Oye, mándenos alguna fotejo, de verdad, ¿eh? Y nos cuentan qué están haciendo por allí, por los hogares de Castilla-La Mancha, que estoy segura que hay muchos potajes puestos hoy. Mi madre todos los viernes hacía potaje de acelgas, me acuerdo yo. Venía de la escuela y ya tenía el potaje. Yo creo que al final... Con los rellenos de pan hacíamos nosotros. Las pelotas también. Sí, me gustaba a mí. Bueno, por otro lado, una vez que lo tengamos ya bien removido, tenemos dos opciones, ¿vale? Yo me he traído las dos opciones. Una, que es directamente... Yo lo tengo aquí ya removido. Ya tenemos. He hecho el cambio. Ya he hecho la masa, porque tiene que quedarse pues con este aspecto. Más fluidita. Más trituradita, pues simplemente lo movemos mezclada. Enérgicamente. Eso es. Y bueno, pues directamente... Con la cuchara. ¿La hacemos? Si la hacemos con cuchara, sí. Venga, sí. Te dejo hacer. Venga. Bueno, haz tú uno primero. Venga, yo uno. Siempre... Si queremos hacer directamente, vamos dándole vueltas. Eso es. Y ahora ya pues hacemos la y plantilla. Y ahí a nuestro cacete. Y a nuestro aceite. Y miren qué bien, ¿no? Qué bien que se le da chozas todo esto. Si es y yo mientras, vamos a hacer la otra técnica. ¿Cómo vas, Dani? Yo voy a hacerlo a mi manera. Eso tortas, tiene una pintaza, Juli. Mira la tosta de Dani, ¿eh? Hombre. Ya la estoy viendo venir, ¿eh? Ya le falta... Pásame la mantequilla, Dani, porfa. Muy requete bien.
que vamos a echar mi buñuelete la sartén. Sartén cazo, muy bien. Bueno, otra fórmula. Otra fórmula. En manga pastelera. Es azul que has puesto, para decir la gente, pero qué moderno os habéis hecho, ¿sabes? Que nos han cambiado las mangas. Y directamente lo vamos haciendo, mira. Ah, no, 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 que no, manga, manga. Estaba yo asustada, digo, madre mía, a ver, cachafa, no, está moderno. Vamos haciendo mangas, mira. Y en una manga vamos cortando con la puntita. Ah, esto me gusta más. ¿Eh? Con la cuchara. Y tardamos menos. Este es el método tradicional, pero mejor se compran ustedes la manga y la van cortando. Oye, qué bien, como los churros. Igual, lo mismo. Nos junta más. Oye, qué bien se te da. ¿Que la abrimos más gruesa? Pues si la abrimos más gruesa, salen más gruesos. Ya sale mío gordo. Venga. Venga. Ahí está. Esto es como la porra. Vamos a poner un plato para emplatar. Oye, los chiquiticos, qué bonitos, ¿eh? Venga, vamos a ponerla aquí. Ya verán qué bien. ¿Han visto? La manga pastelera van sacando pim, pam, pim, pam y van cortando. Y atajo parejo. Oye, pero si parece que han hecho aquí una obra de arte como la de Jordi Machi. El retrato del bacalao. Aquí, cada uno con su arte. ¿A que sí? Cada uno, cada uno. Fíjate qué bien, ¿eh? Qué pintaza. Se hace lo que se puede. Excelente, excelente. ¿Le has puesto unos pimientillos? No, son unos berros, ¿vale? Que son unas hojas que hemos frito, ¿vale? Que nos van a dar, pues, un toque del verde es importante. Me siempre encanta. Ponerlo ¿y el pimiento para de rematar. Piquillo un poquito? Y el pimiento de piquillo un poquito para que le dé ese y es que con el bacalao, que bien sabe el pimiento del piquillo. Efectivamente. Hay gente que los hace también casa rellenos. Bien. La verdad que casa... Bueno, ¿cómo van nuestros buñueletes? Ahí van friéndose. Algunos se van a apartar, ¿eh? Es importante que el aceite esté... Mira, le voy a decir... Ay, lo mismo. Madre mía, qué simbiosis tenemos ya, ¿eh? O sea, esto significa algo. Sí. Bueno, lo que iba a decir Juli, que me adelantó yo que le he quitado la palabra. Es importante que el aceite no esté muy, muy, muy caliente, pero tampoco muy frío. ¿Por eso qué? Es. Porque si no, por dentro nos quedarán crudos. Y si nos quedan crudos, lo que a mí me gustaría es que enchufaran, a ver si se ve, cómo se dan la vuelta solo. Ah, que se dan la vuelta claro, solo. Venga, a ver si lo podemos ver. Sí. Es que está un poco complicado. Venga, 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 dase la vuelta. Miren, miren. Ven, se van dando o sea la vuelta que solo. No tenemos nosotros que darle la vuelta. A ver si lo podemos ver así. Miren ustedes. Ahí. Ya va nuestro Pedrito. Ya va nuestro Pedrito. Ahí. Se van moviendo, se van moviendo. Ustedes se van atentos moviendo a la televisión. Se sientan en su silleja y cuando se quieran dar cuenta. ¡Pum! Ya están hechos. Esto es como el torero cuando sale a la plaza, efectivamente, ¿eh? Venga ahí. Pedrito, entra a matar. Venga. Vamos. Bueno, seguimos. Lo que quiere decir con esto, mientras que lo contamos en plan gracioso, sí, que nos gusta a nosotros, es que nos tenéis dándole vuelta al cazo, dale que te pego, que al final no se hace. Directamente que se van a ir moviendo solitos, solitos, solitos. Muy bien. Y bueno, pues una vez que lo vayamos teniendo... Oye, pones una servilleta así muy bien puesta. Sí, claro. El papel de cocina para que absorba. Para que absorba un poquito la humedad. Que estás por ahí dando vuelta, rico mío. Ahora mismo pues estamos montando un poquito esto para después que hagamos esto ya en otra ocasión, un poquito una crema aparte, ¿vale? Podemos triturar, podemos para acompañar otra tosta de bacalao. Otra tosta, ¿no?, de bacalao, otra no fórmula la Dani, diferente. Pero podríamos perfectamente también coger y esta misma tosta, meterla en el horno y con el bacalao un poquito más crudo y gratinarlo. Y el queso con la gambita y la cebolla va a quedar súper bien. Pues me parece bueno, estupendo, ahí lo vamos a dejar. Apartamos nuestros buñueletes de bacalao. Recuerden la mezcla fabulosa que ha hecho Javi Chozas. Hemos puesto bacalao, evidentemente. Hemos puesto también, recuerda rápido. Hemos puesto el bacalao, nuestro agua, mantequilla, todo eso mezclado con la harina, patata cocida, huevo cocido, el bacalao, el perejil y el ajo. Dale. Y directamente, pues oye, freímos. Freímos y se da la vuelta solo, que no se les olvide. Y vamos poniendo directamente. Me encanta, nos quedamos sacando los buñuelos de bacalao de la sartén. Continuamos en Estando Contigo. Muchas gracias, Dani. Y ya saben, recetas con bacalao. Salimos del potaje tradicional, que está muy rico también, y les ofrecemos otras ideas diferentes. Gracias. Muchas gracias a vosotros.